buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer el enfrentamiento contra Josemi. Y he cambiado básicamente el mazo. El mazo que jugamos ayer fue con Paladín. Hoy voy a jugar con el mazo que jugó ayer Philim, que es un mazo de chamán. ¿Qué llevamos en el mazo? Pues de carta cara llevamos al Lord Zemar Zeron. Ya sabéis, grito de batalla duplica las estadísticas de todos los espiros de tu mazo, carta posiblemente de las más importantes del mazo. Llevamos a Alakir, que él ayer, por ejemplo, me sacó tres copias del Alakir ya casi del inicio. Cargar, escudo divino, provocar, viento furioso, un esbirro bastante follonero. Llevamos dos rabiosos de sangre añublo, dice provocar, robo de vida, renacer. Último aliento, inflige 3 puntos de daño a un enemigo aleatorio. Llevamos Ragnaros, que ayer consiguió sacarme un montonazo de copias. Ragnaros, el señor Feeling, con un montón de estadísticas y me hizo el amor, básicamente. Llevamos dos ruedas de identificación, elige a un epiro vistoso, invoca tres copias. Esta, me sacó la rueda de identificación junto con el Ragnitos, a ver si pudiésemos hacer algo parecido. Llevamos dos devorador insaciable, grito de batalla, devora a un epiro enemigo y obtiene sus estadísticas, imbuir a 5 también a los adyacentes. Llevamos también la fuente del sol, llena tu mano de hechizos aleatorios, cuestan un cristal menos por cada carta adicional que tengas en la mano. Llevamos a la muerte por si acaso se nos ponen las cosas muy jodidas y podemos destruir todos los esbirros. Hay que tener en cuenta que descartamos una carta por cada esbirro destruido. Llevamos dos orbes, dos desde el otro lado. Dice invoca una copia de cada esbirro de tu mano, atacan a esbirros enemigos aleatorios y luego mueren, que también me lo jugó ayer Feeling. Llevamos el carcelero, grito de batalla, destruye tu mazo durante el resto de la partida, tus esbirros son inmunes. Y llevamos a Thaddeus, que provocar tus cartas de coste impar cuestan un cristal, cambia a coste par cada turno, posiblemente la carta más importante junto con el Lord Zemar. Así que nada, vamos a darle cañita a la partida. Vamos, como he comentado, van a ser tres partidas. Y básicamente esto para pasárnoslo bien, ¿vale? En principio, ganar o perder, ya sabéis que esta pelea de taberna en principio es demasiado hardcore como para hacerse estrategias muy poderosas, por lo cual vamos a intentar pasárnoslo bien y con eso es suficiente. Nada, vamos con las partidas. Vale, lleva también posiblemente el mismo mazo que nosotros, Josemi. ¿Veis? Como veis, la primera carta cuesta 0. Ojito, fijaros lo que tenemos por aquí: Ragnaros, el carcelero y oleada primigenia. Transforma a los esbirros enemigos en otros que cuesten un cristal menos. Y los añade y a los amistosos en otros que cuesten un cristal más. Creo que es lo único que me voy a quitar. A ver, en principio para empezar no está mal. Lo digo porque más que esto, yo creo que este deberíamos de quitárnoslo. Visión lejana, lo bueno es que en turno 3 podría lanzar un esbirro por coste 0 y pillar otra carta de aquí, ¿vale? Vamos a dejarnos la presencia para robar. Y voy a quitarme todo a ver si me dan alguna de las cartas más poderosas de coste 8 o 9. Bueno. Embestir, último aliento, invoca una copia de otros de otro pirro de tu mazo. Vale, vamos a ir con Ragnaros, que como veis va a costar 0. Que el fuego te purifique. Y ojo, lo que tenemos por aquí, que no está ni tan mal, ¿eh? No lo vamos a zampar. Me cago en la maldita vida. Vale. A ver, esto no creo que sea lo mejor del planeta. Es una copia 2-2. Creo que me voy a quitar esto de en medio, pero es que al turno siguiente me veo un poco fuera, ¿vale? Al turno siguiente me veo un poco fuera. Son 12 daños. Voy a hacer el maleficio, ¿vale? Mira, poder de héroe. Ni tan mal, ¿vale? Puedo ir con el poder de héroe. A ver quién tiene más suerte en sacar un esbirro así tochardo. Entonces, aquí gastar alguno de estos. ¿Podemos robar aquí y usar poder de héroe simplemente? Invoca una copia de cada esbirro de tu mano. Atacan a esbirros enemigos aleatorios. ¿Cómo? Invoca una copia de cada esbirro de tu mano. Atacan a esbirros enemigos aleatorios. Creo que va a ser esto de momento. Vamos a ir con esto. Esto es par, ¿vale? Esto es par. Voy a limpiar aquí. Listo. Lo he metido yo porque es una carta buena, porque me faltan las cartas del mazo original. Y pongo la copia de cada esbirro de tu mano. Atacan a esbirros enemigos. Esto es demasiado poderoso para usarlo ahora mismo. Usar esto aquí puede ser que sea un poco F.
Es que las cartas que tenemos ahora mismo no son muy buenas para jugar, creo yo, pero bueno. Vamos a hacerlo así. Hostia. Vale. Vale. Costaría en uno, voy a probarlo, ¿vale? Es verdad, se muere. Por suerte esos dos se mueren, ¿vale? Porque si se quedasen vivos sí que sería un problema. Vamos a ir con poder de héroe. O sea, que se mueren al final del turno, ¿no? Y luego mueren, me cago en la maldita sea. Elige un Epiro amistoso en boca tres copias. Con este, más este... podría ser demasiado brutal, pero usarlo ahora mismo me parece un poco... Solo que esto es demasiado malo, Pero es que la carta que tengo ahora mismo... son un poco malitas, tío. Al igual que ayer la partida, la primera partida, bueno, las tres partidas fueron bastante locas. Esta de momento está siendo bastante tranquilita. A ver qué pillo de aquí. ¿Esto cómo está ahora? De coste par, tus cartas de coste par. Cuestan un cristal. Creo que vamos a ir con Tadius. Demasiado tarde. Debo obedecer. Voy a ir con esta también. Presciencia y robar más cartas. A ver, roba dos esbirros por cada uno. Creo que vamos a llenar la mesa. Uno, dos, tres, vale, voy a seguir robando. Elijo un esbirro amistoso. Invoca tres copias. ¿Cómo? ¿Quiero destruir mi mazo? Primero de todo voy a robar, vale, para al menos tener algo más en la mano. Wow. Wow. ¿Qué quiero, Tadius? ¿O qué quiero, tío? Esto es seguro, ¿vale? Lo siento, gente, se tiene que venir ya. Me quedo sin mazo. Si tiene algún área he perdido, pero... Y la pregunta ahora es, ¿qué quiero copiar, tío? O sea, ya no va a morir nada de la mesa. Supongo que es un ala que irá al turno siguiente. O reservármelo por si acaso me limpia ahora, ¿no? A ver, yo creo que esta mesa ya está bien, ¿vale? Yo creo que esta mesa ya está bien. Si tiro esto, ¿funciona? No lo sé, tío. No sé si la oleada primigenia funciona con esbirros que tengan esta mierda. No tengo ni idea. Lo digo porque si no... esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. Congelar tampoco. Pues es ir a por su cabeza, básicamente. Tendríamos 21, 22, 23, 24, 25, 26 de daño. Se puede decir que estoy bien jodido, Esto no me va a servir, creo. Sí, pero son epi... bueno, al menos son un poquito más flojitos, eso sí que es cierto. La cosa es que me ha tocado usar este ahí, porque si no estoy bien jodido. Podemos seguir transformando, pero me voy a esperar de momento. La cosa es eso, tío, que siguen teniendo las mierdas estas y no le puedo tirar nada. Ahora mismo estoy bien jodido igual. 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No sé si me podrá matar al siguiente turno. ¿Debería hacer all-in? Esto sería llenar mi mano, ¿vale? O sea, sería llenar la mesa. Esto me lo he de reservar. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Creo que es GG, ¿no? O sea, si voy con esto... Sí, claro, vale 8, ¿no? Gente, me habéis dicho. Si se quedase en impar, que creo que sí. No, no da. Es verdad que no tengo a Tadius, tío. No tengo a Tadius. Igualmente me he de lanzar, ¿vale? Es que claro, no tengo a Tadius. Voy a por su cabeza, gente. Hasta con pingüino aleta nieve. Y el provocar diría que no, ¿vale? Porque si no va a ser una carta que voy a tener inmuerta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 daños. 13, 14. No sé si tendrá, no sé si podrá convertir todo en Ragnarok o algo por el estilo, pero le doy listo y me reservo el maleficio por si acaso. Joder, la ha cambiado por oso.
¿Vale? Maldición, no sé si eso es bueno o si... Pero pingüino aleta nieve, ¿qué pasa, tío? Pero tanto me quieres, de verdad. ¿Tanto me quieres? No hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer Razor aquí, ¿vale? Bien jugado, Razor. Conseguimos ganar un poco de milagro, diría yo, sinceramente. Y... pues nos la llevamos un poco de milagro. Creo que porque he tenido buena mano inicial con el carcelero y porque hemos conseguido meter presión, pero... muy buena partida, ¿eh? 1-0 para el señor Josemi. Llevamos básicamente, prácticamente el mismo mazo. Por lo cual, habrá que ser... habrá que tener un poquito más de suerte y en el momento que nos saquen carcelero y tengamos Epiros Tochos hay que jugarlo, ¿vale? Que Razor lleva ya dos partidas diciendo no lo voy a jugar, no lo voy a jugar, hay que jugarlo, ¿vale? Vale, vamos a ir con la segundo, con el segundo enfrentamiento. Vamos a ver, porque aquí sí que hay que ir a saco, ¿vale? Con lo mejor que tengamos. Guardarme esto, si me sacan... guardarme dos, no, pero guardarme uno casi seguro. Segundo turno podemos ir a tope. Incluso bueno, si me guardan. Si lo guardamos los dos, ¿qué tal, tío? Podemos usar turno uno, pero claro, si me dan un mojón aquí estoy jodido, ¿eh? Ojo, ojo, ¿vale? Ojo, tus cartas de coste impar. Pero esto cambia, ¿no? O sea, a veces es par y luego es impar. ¿Qué cambia? ¿Durante la partida? ¿O cada partida es diferente? Porque no lo llego a comprender. Embestir, último aliento. Esta no me viene bien y esto yo creo que tampoco. O sea, Tadius me lo quedo seguro. Yo creo que con uno es suficiente de momento. Si ahora puede ser que me lo vuelvan a traer. Vamos, lo digo porque dos era divertido, fijaos con esto. Vale, ya tenemos este. Este y en el siguiente turno podemos llenar de ragnitos, tío. O podemos hacer Ragnaros y en el siguiente turno hacer esto. Tus cartas de coste par cuestan uno. Supongo que ahora no puedo ir con él por si limpia, ¿no? Por si tiene como antes el bicho grande. Vamos a iniciar como antes la partida, ¿vale? Con Ragnaros a cabeza. Cago en la leche, ¿eh? Vamos con todo, chicos. ¿Siguen? Vale, mejor. ¡Mierda! Mi propio Ragnaros. Mi propio Ragnaros. De coste impar. No lo veo utilidad ahora, ¿vale, gente? No lo veo utilidad ahora. ¿Qué hago? Solo puedo hacer esto este turno. Si voy con Alakir estoy fuera de la partida porque él va a llenar la mesa entera. No tengo nada, creo, para poder limpiar. Puedo ir con esto. Sin más. Por meter el provocar. Y ya está. A ver qué más puedo robar, ¿vale? Que me pueda interesar luego con esto. Y poder de héroe. Necesito pillar desde el otro lado. Invocar todo esto y que peguen. Esto no me sirve para nada ahora mismo. Vale, vamos a hacer... Dejo en esbirra, mi esto se invoca tres copias. Madre mía, gente. Cuatro Ragnaros. Es GG, no es GG, ¿no? Pero nos quedamos a punto de morir. Y ya que los ragnitos vayan limpiando o vayan pegando a cabeza. ¡Van todos a cabeza! ¿Me gana? Pues menos mal, porque si gana pegar las dos que faltaban a cabeza, sí. Y eso que tengo un tótem, ¿eh? Me cago en todo lo cagable. ¡Hostias! Tus cartas de coste par. O sea, podría ir con esto. Para al menos tenerlo aquí y que no haya muerto, ¿no? Pero claro, es una copia menos que invoco. Igualmente... vamos allá. Vale, sí que lo lleva. Pero, por ejemplo, ese ha pegado ahí bastante mal. Y pega el mierda tótem, tío. Y pierdan... y pegan a la mierda de tótem. Me cago en todo. Y pegan a la mierda de tótem, ¿vale? Pues esta partida se acaba rápido, ¿eh? Se acaba rápido. Lo suyo es que alguno de los de 10 hubiese pegado a Tadius. No ha sido el caso. Creo que ha pegado a Alakir, ¿verdad? Y ha pegado también el Embestin. Pero era muy difícil limpiar esa mesa. Cambio de polaridad.
Y ya esto lo que tengo no me sirve para nada, o sea que... Vale, en principio esto ya terminará limpiando, vale. Y esto debería estar bien jugado. Bueno, podrían haber pegado aquí, no, sí, estaba muerto ya, de todas formas. Es el segundo game, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De momento, 1-1, ¿vale? La salida ha sido impresionante, o sea, Thaddeus, Ragnaros, Ragnaros matando a mi propio Ragnaros y luego invocar tres copias, que eso ha sido ya lo supremo. Vale, pues enfrentamiento, este ha sido demasiado corto, por eso he dicho que las partidas en principio hay muchas veces que son muy cortas si te sale todo. Esta pelea de taberna es un poco bastante meme. Pero bueno, por eso digo que me gustaría mucho enfrentarme a el señor Atlas con un mazo loco, ¿vale? Podríamos hablar, no sé, poder comentarle a Atlas, decir, oye, tío, nos montamos los dos un mazo loco a lo antiguo. Pero bueno, nada, vamos a ir con el desenlace, ¿vale? Vamos 1-1, vamos a ver quién se queda con la partida. Partida definitiva. Vale, nos dejamos el carcelero ya, la rueda de identificación me la voy a dejar. Podemos meter el rabioso, a ver, meter carcelero y hacer poder de héroe, o sea, carcelero más esto me parece muy sucio. Esto, chavales, puede ser muy bueno, ¿vale? Pero... Es que esta carta, o sea, solo te ayuda a limpiar y ya está, ¿no? Eso es bueno. Provocar robo de vida, esto me lo quito y esto también. No sé cómo hacerlo, sinceramente, o sea... Lord Zemar está bien porque todo lo que robe va a estar duplicado. Y desde el otro lado me lo voy a quedar por si acaso, ¿vale? Nos dejamos la rueda de identificación porque nos puede salvar el culo. Mirad qué inicio tan malo tenemos ahora mismo. Esto sí que es un mojón. Esto sí que es un gran mojón, tener estas tres cartas. Ya me tiene que dar alguno aquí, si no estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido. Estamos bien jodidos, chicos. Listo. Vale. Ya podía haber salido antes el Ragnito. ¿No tiene coste 1? O sea, tiene todo hechizos en la mano, es lo que me estás diciendo. Voy a ir con esto. Duplicamos las estadísticas de todos los esbirros de nuestro mazo, ¿vale? Esto nos puede ayudar bastante. ¿Lo congelamos o robamos cartas? ¿Me podrá limpiar? ¿Me podrá limpiar? Vamos a robar, ¿vale? ¿Listo? Vamos a ver si esto se carga, ¿vale? Siguiente turno podemos hacer lo mismo con la rueda de identificación. Hostia, así con embestir, ¿eh? Ni tan mal. Claro, pero luego le puedo dar utilidad con esto. Creo que a ver si pillo más últimos alientos. Voy a hacerlo así, gente. Vamos a ir con poder de héroe. Y espero que no pueda duplicar a Ragnaros, ¿vale? Porque como duplica a Ragnaros, creo que estoy un poco jodido. A ver, lo bueno es que todo esto es tocho, pero no matan ninguno de ellos a Ragnaros. Claro, es que si meto esto es demasiado sucio, ¿no? Pero bueno, ahora mismo que tiene los provocares no pasa nada. Me van a ganar la partida los Ragnitos, chicos. Para allá, Ragnaros, tío, te lo suplico, por favor. Te lo suplico, Ragnaros, tío. Y encima los esbirros pegarán al tótem. Lo sé. Al turno siguiente estoy muerto, si no consigo limpiar ahora. Madre mía, muere insecto, tío. Encima no he robado bicho ahora. Creo que no consigo limpiar, Vamos a ver lo que consigue limpiar. Ah, solo tiene menos, es que tiene un huevo. Vale. Pero da igual porque todo muere, ¿no? Bueno, al menos se limpia uno. Tengo el último aliento. Es que si pegan a cabeza estoy muerto, pero supongo que tengo que ir con la visión lejana. Ojito, ¿eh? Ojito esa visión lejana, ¿vale? Ni tan mal. Y lo bueno es que... De aquí me puedo llevar un Ragnaros y algo más. Con algo de suerte. Vale, vamos a meter esto que es lo más tocho ahora mismo. ¡Sometedlo! Y la cosa es esa. Poder de héroe, que esto me limpia ahora mismo. Congelar ahora mismo un epirro creo que va a ser que no. Vale, que vaya aquí.
Bueno, el de al lado no está mal. El problema va a ser pasar por aquí. Claro, pero tengo que tener algo poderoso. ¿Esto cuánto vale? La rueda. No lo puedo ver aquí, ¿no? Él me la ha lanzado. Vale, 8. ¿Qué hacer? Creo que quiero una copia de esto, gente. Si os soy sincero. Aunque también podría llenar la mesa. Y que esto empiece a hacerse grande. No sé hasta qué punto es bueno. Y esto, 3 puntos de a un enemigo aleatorio. Creo que voy a ir con esto, ¿eh? Pego de 2, 6, 7, 8. Pillo una copia. Y pillo el provocar, creo que también, ¿vale? Vamos allá. Colega. 6. Joder, cuánta cosa. No se ha tirado, ¿vale? Pero bueno, ojo a lo que tenemos por aquí, ¿vale? Vale, vamos a involucionar aquí. Este dice: embestir 20 virus. Después de que un esbirro ataque y mate a esto, lo resucita en tu lado. Por eso le ha sacado un montonazo de cositas. Esto hay que limpiarlo ya. O eso, o involucionarlo. La cosa es que es un coste 9, se le quedaría un coste 9 y un montón de costes 8. La cosa es que esto después le vuelve a sacar otro más. Entonces eso es una maldita putada. Jugar esto aquí me parece a lo mejor demasiado loco. Igualmente esto lo usaríamos en el segundo lugar. Metemos provocar y le metemos esto aquí. La cosa es que va a tener un montón de sanaciones. Otra opción sería meter esto, pero ahora mismo no le limpio nada. Hay que meter este. Y este no podemos dejarle ni de coña. O lo hacemos con esto, pero teniendo tantos costes, habrá que gastar eso ahí, tío. 6-2. Pego de 3. ¡Buena esa! Yo creo que me interesa el robo de vida de momento. Esto vale 5. No puedo lanzarlo este turno. Bueno, con la moneda sí. Creo, gente, que voy a hacer un Alakir. Obedeced mis órdenes. Esto. Esto. Podría tener más daño, pero puede que muera, ¿vale? Primero de todo, moneda. Rana por Ragnaros. Es que aquí es jugarme la que pega. Aquí no me gustaría mucho. Pero por tener más daño voy a intentarlo, ¿vale? Vale, bien, ha habido suerte. 6, 6, 8 de Ragnaros. Y ojito lo que tenemos, ¿vale, gente? Y a ver cómo le paro yo los pies ahora, tío. Ahora sí que no tengo forma de parar los pies. Van a ser costes muy altos. No puedo hacer gran cosa aquí ya. Esto es muy barato. Esto me lo limpia. Si robo cartas, ya el segundo esbirro no me sirve para nada. Esto no es por lo que no hay gran cosa que podamos hacer. Puedo congelar esto e involucionarlo. Pero claro, este también me lo va a joder a mí. Esto es mucho daño, ¿vale? Estos son 6 a por su cabeza. 6, 7, 8. Creo que es la peor transformación que le ha podido salir en la vida. Nada, y este también. Todos este. Estoy bien jodido, tío. Me lo congela. Yo creo que es bien jugado, Razor. Estos son 6 al fin y al cabo. Es pegar aquí. Pegar. Y pegar. Y ya está, podríamos haberlo copiado, tener un montón de estas y que hiciesen su finalizar, no sé cómo se llama.
y haberle hecho un montón de daño. Oye, muy divertidas estas partidas, de taberna, sinceramente. Tío, me ha gustado muchísimo esta partida. La de ayer fue más loca de pum, 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 pum. Esta ha sido más relajadita de, bueno, vamos a ver qué te vamos tirando. Pero me lo he pasado súper bien con José y mi tío. Así que nada, Razor, muchas gracias por invitarme. Me alegra mucho que hayas querido contar conmigo para hacer finalizar esta serie que tienes en tu canal de YouTube. Ya me comentaste que grabaste ayer con Feeling. Que estás viendo cuándo puedes grabar también con Atlas y actualmente pues hemos grabado tú y yo. Así que cuando finalice el directo te lo pasaré, ¿vale? Para que puedas descargarlo y puedas editar el vídeo y demás. Y así pues tienes mi cámara, como me dijiste, y también mi pantalla. Así que, bueno, Razor, muchísimas gracias. Voy a decirle que por aquí, bueno, ahora supongo que vendrá el chat. Vamos a verle atrás. Y al final hemos quedado 2-1, ¿vale? Ha estado muy, pero que muy divertido. Vamos a ver si le podemos escribir. Le voy a decir, encantado. Encantado, Razor. Un placer. Muy divertido. Y un corazón que no sé si me dejará enviarlo aquí. Sí, sí que me deja. Nada, Razón a ti, la verdad, ha sido muy divertido. Me lo pasa muy bien y como he dicho antes, me alegra mucho que hayas querido contar conmigo también. Para mí también es un honor y me hace mucha ilusión. Así que espero que tú también lo hayas pasado bien. Muchas gracias, Razón. 2-1, nos falta el último enfrentamiento que casi seguro que va a ser con Atlas. Yo voy a darle un poquito el follón, lo digo porque se lo comentó, me dijo que no había problema. Siempre y cuando no hubiese que hacerse un mazo. Y yo le digo, le paso yo el mazo directamente. No sé, ya le avisaré seguramente hoy, a ver si de aquí al martes se quiere echar, como he comentado, unas 3 partidas conmigo. Y así ya con él cerrar la era de las peleas de taberna. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal si no te has suscrito. Y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone. ¡Hasta luego!